Cristina García también asegura en el documento que el presidente Uribe conocía y aprobaba las relaciones del DAS con grupos paramilitares. Las graves acusaciones mencionan a varios altos y exaltos funcionarios. Un hijo de puta más del montón que detesto, paramilitar, falso y deshonesto. Nadie sabe por qué los matan y matarán a muchos más. ¿Quién será? ¿El ejército, la policía o el DAS? Inteligencia involucrada en muchas personas. Falsos positivos conmigo también lo harán. Si escuchas lo que yo estoy sintiendo, amigos y compañeros que también lo están viviendo. Chata que se vaya de la ciudad. Si trata de amenaza, tiene que salir y abandonar su propia casa. ¿Qué pasa, pueblo? Que se están entorpeciendo, votando por dirigentes que a la olla están metiendo a sus hijos, a sus hermanos y a sus padres. Y nos gobernó el hijo de un narcotraficante. Son constantes las amenazas en los barrios, tanto que se convirtieron en calvarios. Son varios los revolucionarios que hay en televisión y en los radios, en diarios, RCN, Caracol y esas noticias. Solo son ficción, canales amarillistas. Revolución para mi pueblo, para la gente de la comunidad, pensando diferente con seriedad y humildad, claridad con la verdad y en la luz oscuridad, ni de izquierda ni derecha, porque siempre habrá maldad. Colombia en paz e igualdad y un libre pensamiento. RAP en nuestro movimiento. Somos delincuentes porque así nos señalaron, y a las clases populares así nos condenaron, nos talaron ilusiones y mataron la esperanza, pero sembramos canciones con fuerza y perseverancia. Dedico esta canción a los que murieron en los falsos positivos, a revolucionarios muertos y a los que siguen vivos, también en las montañas, a los grupos subversivos y a todos ustedes que tienen un buen oído. La DNE, Dirección Nacional de Estupefacientes, guardaron el dinero con los altos dirigentes. ¿Cuál dinero? Pues ese mismo, el del narcotráfico, que lo echaron al abismo. ¡Qué cinismo! Solo muertes y egoísmo. Nadie sabe nada, solo saben ellos mismos cuánto roban y cuántos años más lo harán. El pueblo no lo sabe, pero pedimos verdad. En vez de muertes, queremos felicidad. Inteligencia de la ciencia comparada con mi demencia. No creo en religiones porque esa es mi creencia. Solo hay un Dios, el que dicta la sentencia. He tomado su palabra para dejar la adherencia. Coherencia, paciencia, rimando con frecuencia. No solo es escribir, es también tener conciencia. Alexa, buenas tardes. La solicitud del magistrado se dio en medio de un proceso que se llevó a cabo por 7 desmovilizados del bloque Cacique Mutuara. Y según el testimonio de los desmovilizados, el expresidente Álvaro Uribe habría favorecido a los grupos paramilitares cuando era gobernador de Antioquia y además como presidente de la República. Esto fue lo que dijo el magistrado. Para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su participación en la promoción, organización y apoyo a grupos paramilitares, directamente por acción y omisión, no solo como gobernador de Antioquia, sino después como presidente de la República.